Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya, y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. Y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este jueves 21 de mayo. Hoy se detectaron 80 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 9 en Valladolid, 4 en Humán, 3 en Acanqué, 2 en Canacín, Progreso, Temozón, Ticul, Tinum, Tixcocop y 1 en Cacalchén, Chancom, Jocabá, Mashcanú, Motul y Tizimín. En total ya son 1,337 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Hombre de 34 años de edad, originario y residente de Copomá, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con 9 personas, las cuales hasta el momento se reportan asintomáticas. Mujer de 44 años de edad, originaria y residente de Mérida, con dislipidemia. Vivía con 2 personas, las cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 54 años de Tixcocop, con antecedente de hipertensión y diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 57 años, originaria y residente de Tiquimul, localidad de Chancom, con asma, obesidad y enfermedad cardíaca. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales no reportan síntomas. Hombre de 67 años de Mérida, con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Las 3 personas que vivían con él no tienen síntomas. Hombre de 69 años de Mérida, con hipertensión. Sus contactos no tienen síntomas. Hombre de 73 años de Mérida, con diabetes y obesidad. Las 2 personas que vivían con él están asintomáticos. Mujer de 75 años de Ticul, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Tuvo contacto con un caso confirmado a COVID-19. Ella vivía con 16 contactos, de los cuales hasta el momento 4 reportan síntomas leves y se encuentran en aislamiento. Hombre de 77 años de Tecom, con hipertensión y asma. Las 3 personas que vivían con él no presentan síntomas. Hombre de 79 años de Mérida, con hipertensión y diabetes. El paciente convivía con 4 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 88 años, originario y residente de Samajil, con antecedentes de hipertensión. Las 8 personas que convivían con él no presentan síntomas. En total, son 133 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los 1.337 casos confirmados, 846 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 227 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 131 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 8 meses a 94 años. La ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con COVID-19 en Yucatán es del 23%, mientras que el 30% de las camas en las áreas de cuidados intensivos destinadas para estos pacientes dentro del sector salud del estado están actualmente en uso. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.